adelante. Hoy vamos a estrenar una nueva sección que va sobre videojuegos, en la que primero voy a hablar sobre las últimas novedades de este pequeño mundo y luego voy a dar una opinión sobre un juego que he estado jugando últimamente. Para empezar con las novedades, voy a hablar sobre Kingdom Hearts 3, que salió el pasado mes de enero, el 29 para ser más exactos, que básicamente es la tercera entrega de la saga Kingdom Hearts, que es bastante deseada por algunos fans, ya que hacía bastante tiempo sin salir una entrega. Bueno, pues esta entrega ha salido para PlayStation 4 y Xbox One. En este breve análisis voy a hablar sobre Splatoon 2, un juego al que, para ser sinceros, le llevo echadas unas 525 horas en Nintendo Switch. Sí, juego bastante. Y bueno, básicamente es un shooter, un novedoso shooter, ya que es trata temas que no se han tratado nunca, como pintar. Un shooter nunca se ha visto lo de pintar, y es bastante extraño, para que mentirnos. Y te pone en la piel de un calamar o pulpo si tienes la autoexpansión, que básicamente tienes que, en el modo historia, derrotar a pulpos si eres un calamar. Y en el modo online tienes varios modos, bueno, por ejemplo, territorial, que es el que tienes desde el principio y tienes que pintar más terreno que el rival en 3 minutos. Luego ya cuando llegues a nivel 10 tienes los modos competitivos, que es pintazonas, pez dorado, torre y asalto almeja. Su rango máximo es X, así que ir a por él, al menos es satisfactorio. Bueno, luego también está la autoexpansión, que son 20 euros aparte del videojuego, que te trae como personaje jugable Octoling, que no tiene ninguna recompensa online, pero bueno, siempre está bien cambiar un poco de Inkling a Octoling. Y bueno, pues estas son todo. A continuación, os dejamos con una entrevista que ha hecho mi compañera Claudia a una cosplayer de Almansa. Hola, hoy estamos aquí con una cosplayer de Almansa que nos va a contar un poco sobre su hobby y sobre el cosplay. ¿Puedes presentarte primero? Buenas a todos, yo soy Sugar Crystal Cosplay, pero en Almansa me conocéis como Irene. Yo hago cosplay desde principios del año pasado y un poquito del anterior. La primera vez que hice cosplay fue en Albanime, no sé si algunos lo conoceréis. Fui de una serie anime que la gente no conocía y yo pensaba que nadie me iba a reconocer, y resulta que fue el mejor día de mi vida porque empezaron a pedirme fotos a montones, o sea, genial. Y ahora, pues, si me da pie la presentadora, voy a explicar un poquito lo que es el cosplay. Eso iba a preguntar justo. ¿Nos puedes decir un poco para los que no sepan lo que es? Claro. Para mí el cosplay es un arte, ¿vale? Maravilloso, que consiste sobre todo en sentir lo que haces, porque yo desde pequeña siempre he sido muy teatrera, me ha encantado disfrazarme, actuar, aunque era muy vergonzosa y por eso no lo demostraba a lo que es mi círculo. Y entonces, la anécdota graciosa viene aquí, porque salió la película de Frozen, que todos conoceréis supongo, y yo pues me empeñé en que yo quería un traje de esa película. Pero claro, yo ya era grande y para mí ya no había disfraces. Entonces yo dije, mamá, yo quiero un traje. Yo no me muero tranquila si no tengo un traje. Y empecé a buscar por internet disfraces de adulto, por... Bueno, ¿puedes contarnos un poco cuál fue tu primer cosplay y todos tus planes hasta ahora? Vale, pues mi primer cosplay fue de un anime que se llama Ranma. Es un anime bastante antiguo, por lo que yo pensaba que nadie lo conocería, y nada más lejos de la realidad. Lo antiguo es lo clásico, y lo clásico lo conoce todo el mundo, por regla de tres. Y empecé pues desde lo más bajito. Me compraba mis cositas, mi primera peluca, lo cual fue un desastre total, la verdad, lo corté fatal. Tuve que añadirle un segundo flequillo para darle más volumen, y claro, pues eso, cuando no sabes hacerlo, cuidado, es un engorro. Y lo que te he dicho antes, mejor no frustrarse y seguir intentándolo. Y fui al Albanime, como he mencionado, en Albacete, con mis amigos, y fue de los mejores días de mi vida. Lo pasé genial y la gente es súper maja. A ver, claro que en todos los mundillos hay ciertos roces, pero como era mi primer año y yo no conocía nada, pues no tengo queja alguna. Y desde entonces he ido mejorando un poquito a poco. Empecé a hacer ya mis trapillos, como digo yo, en la costura. Hice un delantal con mi madre, que la verdad nos quedó fantástico. Y mira que es un delantal, pero yo qué sé. Desde entonces hice personajes del anime de Inuyasha.
Hice dos. De Disney tengo a Bella y a Ariel. Cenicienta aún está un poco en proceso apartado. También, bueno, ahora tengo proyectos con un amigo que, bueno, mi novio ahora, lo conocí hasta el anime, y tengo proyectos como La novia cadáver, que me ha dicho la gente que, no sé, me pega, y bueno, adelante con ello. Y aunque más que me pegue, también tengo que decir que es importante que tú sientas el personaje, porque cuando haces cosplay y vas a una convención, lo que mola de verdad ver es a la gente que hace cosplay y lo interpreta además, no solo lleva la ropa, el maquillaje o la peluca. Entonces, claro, meterse en la piel de un personaje las 24/7, bueno, no tanto, pero no es fácil. Y creo que eso es un mérito muy grande que se tiene. Entonces, proyectos, pues La novia cadáver. Y luego un anime de Soredemo Sekaiwa Utsukushi, que es un poco ahí trabalenguas, que no lo conoce nadie, pero como digo yo, como lo siento yo, ¿qué más me da si el resto lo conoce o no? Yo me lo paso bien. Y bueno. ¿Todo este proceso cuánto puede llegar desde que tienes la idea hasta que ocurre? Depende de cuánto. Bueno, lo primero, el presupuesto que dispongas, el material y si te los haces tú del todo o no. Puedes comprar partes y hacer otras partes, un 50%. Luego, si lo haces tú entero, yo calculo que depende también de la dificultad, pero una media de unos 3 meses, más o menos. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que se está haciendo un traje de Cenicienta, la última película que sacaron de live action, y lleva ya pues un año y pico con el traje porque tiene su complicación. Y la peluca y todo, porque las pelucas no se peinan solas. Yo no soy de comprarme una peluca y ponérmela tal como me llega, eso me mata por dentro, no puedo. Llévame tiquismiquis. Entonces, yo sí que es verdad que el día mismo que me llega la peluca me pongo a peinarla porque soy un poco impaciente en ese sentido. Pero es que la carilla de ilusión que se me queda no tiene precio cuando la veo terminada y tal. Y bueno, el maquillaje, como ya he comentado, también tiene su... Hay que dedicar mucho tiempo a todo. Por último, queremos hablar un poco de las convenciones. ¿Qué es lo que tú te llevas de ir a una convención y de toda la gente que hay allí? Pues lo que yo me llevo son las amistades, porque sí que es verdad que no todo en el mundo del cosplay es bueno. Siempre va a haber alguien que te critique, siempre va a haber alguien que hable mal de ti, ya sea por envidia o por lo que sea. Yo he visto aberraciones como antes de un concurso de cosplay, que un cosplayer le rompa el cosplay a otro. Cosa que, bueno, yo no soy quien para opinar, pero no creo que sea lo más correcto. La competitividad, depende también en qué eventos, está muy subida de tono. Pero fuera de eso, yo me llevo lo bueno, que lo bueno es la gente que conoces allí, la ilusión de ver gente que admira tu trabajo, que les da ilusión verte, que quieren conocerte más, y sobre todo, ese ambientazo que hay, porque no es como el mundo real. Tú cuando entras a una convención, o por lo menos es mi caso, te vades totalmente de este mundo y entras a tu mundo, estás en tu salsa, te lo pasas genial, conoces un montón de gente, te ríes un montón, y ya ni que decir las fotos chorra que nos hacemos todos. Así que eso es lo que me llevo. Pues muchas gracias por hablar con tanta pasión sobre esto y esperamos que lo hayan disfrutado. Presentamos la sección de cine, en la cual os vamos ahora mismo a presentar las nuevas películas que van a estar en estas semanas de febrero. La primera película que os voy a presentar es Glass, de Midnight Shyamalan, guionista y director de El Protegido y Múltiple, con los actores Jay McCovey, Bruce Willis y Samuel L. Jackson. La siguiente es La favorita. Nominada a los 5 Globos de Oro y también a los Oscars de este año. En tercer lugar tenemos una película de los productores de Titanic y Avatar, Alita, Ángel de Combate, que estará el 15 de febrero en cines. Durante este mes de febrero estarán en la cartelera de cine estas películas: The Blues de Vice Street, Bajo el mismo techo y Green Book. Para los más pequeños tenemos Cómo entrenar a tu dragón 3. Hola, soy Belén, me encargo de la sección de música y hoy vamos a hablar de un tributo al manseño extremo duro llamado Me Cago en To. El grupo Me Cago en To tiene algo en común y es que, aparte de ser amigos, son todos fans del grupo español extremo duro. Forman Frisco, que toca la guitarra, Mari, que toca el bajo,
Toño la batería y Diego la guitarra, y Juan Carlos, que es el cantante. El grupo se formó en el año 2014. Su primer concierto fue en el Almanzara Rock, donde tocaron 6 temas en tributo a Extremoduro. El grupo empezó a hacer muchos conciertos ya que tenían la misma esencia de Extremoduro y los contrataban para actuar hasta fuera de la localidad. El grupo ha tocado en varios pueblos y ciudades de Valencia, Barcelona, Teruel, Galicia y algunas zonas de Castilla-La Mancha. Este grupo va a actuar en más de 20 festivales y salas este 2019. Bienvenidos a nuestra nueva sección de literatura, en la que cada mes recomendaremos nuevos libros. Ahora vamos a hablar un poco de nuestra autora favorita, que se llama Laura Gallego, la cual nació en un pueblo de Valencia. Saltó a la fama de la literatura gracias a su novela Finis Mundi, también publicada en 1998. Después de eso, se volvió a ganar el corazón de los adolescentes españoles con la trilogía Memorias de Idul. Aparte de esta trilogía, Laura Gallego tiene otros libros como Todas las hadas del reino, donde los árboles cantan, y La leyenda del rey errante, aparte de otras sagas como Crónicas de la Torre. En esta ocasión queremos hablaros de la saga Guardianes de la Ciudadela. El primer libro, El bestiario de Axley, trata sobre la historia de Axley, una chica que vive en un enclave y quiere descubrir el mundo para escribir sobre todos los monstruos que conoce en su libro. El segundo es El secreto de Chain, el cual trata sobre una historia de un joven el cual es enviado al bastión. Allí será formado para ser uno de los futuros guardianes de la ciudadela. También se encontrará con Axley, uno de sus viejos amores. Él le guarda un cierto rencor por pensar que lo había traicionado. Al final acaba con que él es mandado a unas tierras salvajes donde solo los guardianes más experimentados son enviados. Axley siente una gran pena, entonces decide acompañarlo, pero en secreto. Esperemos que os animéis a leer esta saga fantástica que continuará este año, el 28 de marzo de 2019. Estos libros son relativamente nuevos porque salieron en abril y noviembre de este pasado 2018. A través de las redes sociales nos podéis recomendar más libros. Esperemos que os haya gustado. Hola, bienvenidos a nuestra sección, donde daremos toda la información sobre actividades y eventos que se realizarán en nuestra localidad para los jóvenes de Almansa. Los días 2, 3, 9 y 10 de febrero, la compañía de teatro y musical Arte Escénico de Almansa estrenan su esperado musical llamado Sister Act, donde la mayoría de los actores son de la localidad. Un espectáculo que nos dejará a todos con la boca abierta. Os dejamos sus redes sociales para más información. El día 9 de febrero, nuestros amigos de Combo Calada presentan en el Teatro Principal su nuevo disco llamado Desorden. La potencia del directo de Combo Calada harán que no pares de bailar en todo el concierto. La Escuela de Baile de Laura Sacco presenta los días 16 y 17 de febrero en el Teatro Regio la gala de coreografías, donde todo el mundo que asista saldrá con muchas ganas de bailar. Y por último, os dejamos por aquí abajo nuestro correo, por si queréis mandarnos alguna noticia para publicar en el mes de marzo. Suscríbete, dale a like, donde al mes que viene tendremos nuevos contenidos en nuestro canal de YouTube.